Arrancó, nos vamos al arranque del juego esta noche entre Marquense frente al equipo de Aurora. Aquí viene el movimiento ya de Luis Maldonado. Marquense recupera, ahora Luis Rodas ataca a Aurora. ¡Contrarremate! La pelota encima del arco del guardameta Marvin Barrio. Presa el equipo de Aurora. Aquí viene Aurora, Kevin Elías abajo, le pegó al tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Aurora! ¡Gol! García, vaya jugada entre Alan García, ahí se metió Kevin Elías, es el último que remata de frente al arco, convierte la primera anotación al minuto 6, ahora Brian Fernández, aquí viene Echeverría, el toque Echeverría, el guardameta, el Rocky Pombo en respectiva, aquí viene el toque de zurda, el toquecito de Aurora, el cabezazo, puede venir con el centro, aquí viene el centro, abajo la pelota, le va a pasar, le pasó bien el contrarremate de Eric González, que pasó el empate, el remate, el tiro, volvió a pegar otro contrarremate, la pelota se volvió a estampar, a echar la condición por ese lateral, Maldonado abre bien la cancha, ahora sobre Eric González, ataca Marquense, aquí en el centro, el segundo palo, Cardona, de cabeza la de San Marcos, estaremos luego de esta jugada que tiene Marquense Jenner, aquí viene el remate, ahora sí, la moto, el toque de Marquense, se la deja a Medina, que se puede animar al arco, el remate de Medina, Menes se la entregaba a sus compañeros, aquí habilita, le va a quedar a Leandro Rodríguez, puede ser segundo, aquí está el gato, hay posición adelantada, ya no cuenta la jugada, aquí está el mágico, se mueve bien, correctamente, Leandro Rodríguez dentro del área, venía con el recorte, Leandro por el segundo, el tiro, gol. ¡Gol! Dice que no. Terminó marcando la falta. Tomarla Jiménez en la entrada del área. Jiménez el remate, el tiro. Obviamente tiene que recomponer. Atención. Aquí viene Marquense, el centro. El guardameta, el Rocky Pombo. Entre otros. Aquí viene el centro, la pelota dentro del área, va a ser Gómez, de cabeza la despejaba todavía, prepara el cañón Jiménez, viene con el centro, le va a quedar a Reina, el cabezazo de Elías, insiste Chacón, que puede venir con el centro, la pelota se va cayendo, le termina metiendo el puñetazo al guardante Jenner. Aquí, dentro del área, la va a buscar Marquense, el centro, la pelota la terminan mandando hacia el tiro de esquina, en estos minutos aquí viene el centro, pelota pasada, el cabezazo, pega la pelota en el poste, contra remate, el tiro, la sacan todavía sobre la línea, insiste Marquense, la entrada del área, la van a buscar, la ganaba Reina, otra vez sobre Echeverría sobre Rodas, aquí está Marco Rodas, abre bien la cancha sobre Juan Jiménez, va a venir con el centro, la aquí Pérez. Viene Marquense, se mete el conjunto de los Leones, el centro, atrás le va a quedar a Gómez, aquí viene Marquense, se mete González, el centro, dentro, la pelota pasa. ¡Cómo la dejó ir el soldado Gómez! ¡Espectacular el guardameta, el Rocky Pombo! ¡Ahogó el grito de gol que tenía el conjunto de Marquense! ¡Vaya! Sales aquí, viene el toque, ataca Marquense, la pelota dentro del área, el guardameta le mete los puños. El largo de Marquense que se va a meter en ataque, costado derecho, el centro, el guardameta, ¡Pombo! Ahora sí, cuando el árbitro dice que terminó el juego. Aquí viene Echeverría, el toque, la pelota por los aires, pasada, el cabezazo. Sábado, aquí viene Rivas para Aurora con el centro, la pelota al corazón del área, el cabezazo. Que no se ha perdido absolutamente nada. Aquí viene Aurora, la toma el gato, Leandro Rodríguez adelantó mucho el balón. Aquí viene Marquense ahora, el soldado Santiago Gómez, el remate en la larga distancia de Gómez. Si viene el conjunto de San Marcos, puede ser el que busque la pelota dentro del área, le queda a Aragón. Se le fue a Aragón, el contrarremate en la larga distancia. Siento lateral, roda la pelota abajo, va a pasar dentro del área, Reina el remate. ¿Dónde pasó el remate del colombiano Sergio Reina? Si aquí está González, el tiro de pasos, el tiro gol. ¡Gol! ¡De Marquense! Anota Eric González el primer lanzamiento. Dice el árbitro central. Aquí viene Castellanos, en camina. 1, 2, 3, tira, lo falló. Atajadón del guardameta Marvin Barrios. Se empieza a convertir en la figura del conjunto de Marquense. La falló Kevin Elías Castellanos. Segundo penal para Marquense, se encamina Andrade, lanzamiento, el tiro, gol. ¡Gol! ¡De Marquense! Anota el colombiano Andrade, démela, la dice Barrios, se encamina Lemos, aquí en el movimiento, el tiro, la falló. Otra vez a Marvin Barrios, le dice no. La pelota no pasó en el lanzamiento del penal, la volvió a fallar el conjunto de Aurora a través de Lemos.
Sí. Se encamina. 1-2, el lanzamiento, el tiro, gol. ¡Gol! ¡De Marquense! Anota Eric Echeverría el tercer penal, autoriza el árbitro central. Aquí viene Leandro. El movimiento, el tiro, gol. ¡Gol! ¡De Aurora! Anota Leandro Gastón. Camina. 1-2-3. Aragoga, el tiro, lo falló. Ataja el guardameta, el Rocky Pombo. Y sigue vivo Aurora. Sí. Sigue viejo. Mira, todavía le hace una seña justamente a Aragón. Está Brian Fernández. Aquí viene Cardona, el movimiento, el tiro, gol. Gol de Aurora. Anota el cuarto lanzamiento, la hormiga Cardona. Nos vamos a otro lanzamiento. Aquí viene Santiago Gómez. Puede ser el gol del pase a la semifinal. Gómez se encamina. 1-2-3. Tira, gol. Gol de clasificación. Gol de Marquense. Anota el Santiago Gómez, el soldado. Convierte el quinto penal. Y con esto Marquense accesa en la llave. Hay equipo clasificado y se llama Club Deportivo Marquense. La llegó hasta el final, pero logró pasar frente a un digno rival que lo fue Aurora hasta el último minuto. Mira qué partido tuvimos hoy, también qué serie de penales. Y en el momento importante se volvió grande, inmenso.